Vale, hola. Estoy de muy mala leche, pero de muy mala leche. Llevo aquí como un huevón una puta hora para que todo se coloque, para que cargue, para que salga el puto programa. Estoy negro. Así que si alguien de aquí, a los que me mira, sabe el tema de laptops, ordenadores, que me recomiende por favor en los comentarios un buen portátil, ordenador, computadora, laptop, como quieras llamarlo. No quiero una laptop así, no quiero un ordenador esto de mesa con su PC y con las pantallas y el teclado por separado. No, yo quiero una laptop porque ahora mismo no tengo espacio como para crearme un setup. No, tengo que trabajar con una laptop porque si no, no puedo. Si alguien sabe estas cosas, por favor que me diga cuál es el que más me beneficia. El que tengo ahora es un... no sé qué mierda tengo. ¿Cómo puedo saber cuál es el tipo de laptop que tengo para deciros cuál tengo? O sea, de verdad, necesito ayuda, ¿eh? Necesito ayuda porque es que... o sea, ahora mismo, mira, ya llevo unos meses trabajando. Así que ya tengo un dinero para gastarme, ¿vale? Así que... creo que a lo máximo lo que puedo gastarme son $2,000. $2,000 es lo máximo a lo que puedo permitirme ahora mismo pagar. Así que ayúdame, por favor. Ay, vale, vamos a ver el capítulo de Kenshin. Pero vamos, ya, para irme a dormir porque... no me jodas. Vale, subtítulos para la mierda, creo. No lo sé. Ay, tengo que reiniciar. Ah, me voy a la mierda. 3, 2, 1... Vale, por algún motivo que no entiendo, la barra de tareas está justamente encima del capítulo, ¿vale? No puedo hacer nada, o no sé qué puedo hacer para quitarlo, pero lo voy a dejar así porque quiero grabarme e irme a la mierda a dormir porque estoy reventado. A ver, es que de verdad, ¿eh? Todo tiene que ser complicaciones. Todo tiene que ser complicaciones para mí, de verdad. Este ordenador, o sea, no tiene ni 5 años. Me la compré en el 2000... en el 2020. O sea, 3 años solo, ¿no? Tampoco... aunque desde que me lo mandé a reparar aquí en la mierda esto de los yankees, me están dando muchos problemas, ¿eh? Putos americanos, hijos de puto trabajo de mierda. Malditos. América, sueño americano, primer país. Váyanse a la concha, su madre. Váyanse a la concha. Váyanse a la concha, pero así te lo digo. Y este opening de mierda. Buena canción, ¿eh? Una tremenda canción, pero visuales de mierda, de verdad. Que se quedaron sin presupuesto para hacer el puto opening. Joder, estoy amargadísimo. No me tomen a cuenta estas... vale, creo que los subtítulos se van a poder ver. Pero me cago en... no sé tampoco si el audio se me está grabando. Ay...
Ah, bueno, no he comentado el tema de los likes, ¿no? Bueno, ya si llevas tiempo por aquí, ya sabes cómo va la cosa. Tengo sueño. Ah, como digo, yo creo que hasta que no nos pongamos de viaje, la serie no va a dar un salto de calidad. O sea, no me refiero a que lo que vaya a ocurrir desde aquí en adelante va a ser aburrido, hasta el tema de Makoto. Pero cuando aparezca Makoto y todo el tema de su arco, esto se va a poner caliente. Sobre todo porque tengo muchas más ganas de saber cuál fue el último arco, o sea, ver animado el último arco de Rurouni Kenshin, que es lo que mucha gente me comentó en el primer capítulo, que quiere ver animado eso. Que nunca llegó a la animación. Bueno, pues hoy en día el tema de la esgrima, la katana, ya no está tan vivo como antes. La mierda, quitaba basura. ¡Hala! Te pases. Tú piensas que no. ¡A la mierda! Rayu. Rayu, eso es rayo, ¿eh? Rayuta, Rayu es rayo. Así que debe ser veloz. No, Rayu. Ray. Rayu, sí, Ray. Thank you.
Ah, mira, ya van tres niños en la serie, ¿eh? Ya tenemos tres niños. Ya murió, el viejo ya murió, ya te murió. Ah, este viejo ya se quedó vegetal, ya se quedó vegetal. Es que ya está viejo, viejo. Bueno, por lo general los viejos son fuertes en los animes, pero en este caso está ambientado en una época tan pasada, pues los viejos son viejos. No es que sean viejos especiales. Ahora te pases. Hostia, bambú, ¿eh? Bambú eso mata, ¿eh? Cuidado. Correcto. Puta, ese viejo está roto y ya míralo con la boca abierta. Cae todo el Might. No, soy vecino. Duroni. Vale, no tengo nada mejor que hacer. Puta, que alguien le tape la boca al viejo, que levante una mosca. Cacote coi. Oh, es que se mantiene peinado de mierda. Qué ganas de reventarle. Oh, Kaoru. Sí, ya con tremendas cejas normal. Kenshin, gracias por dejarme, Kenshin. Kenshin, estoy hot. Hot, hot. ¿Ahora? Ah, vale. Ok, capítulo. A la mierda, el árbitro.
Vengo a comenzar una puta vez. Vale. Tiene velocidad. Puto reproductor, me cago en la puta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo? Que te calles, pero parado, pero para abajo. Mira, aprende a este tío que tiene el pelo de Goku. Pelo de Goku mola más. Los peinados son una mierda. No, pendejo. Quédate. Espera, ahí fuera ya. ¿A quién me recuerda? De Izuna. Ah, o sea que domina la técnica de la ráfaga de espada a distancia. No, o sea, imagino que muchos de aquí habéis consumido animes que usan espadas y cuando uno hace así el corte, ¡Shia! Como que levanta una especie de rayo láser así, en plan corte. Debe ser eso. Y si no, pues entonces ni puta idea. ¿Qué haces con un pez en la boca? Digo, espinas. ¡Nah! ¿Qué hago en todo? Deja de esquivar, déjame pegarte. Ah, mierda. Ey, ¿el pescado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pescado? ¿Se lo comió? Mira como buen peruano. Tarú. Alguien viene. Míralo. Y en pedazo de orejas. Vamos todos. Hay comida, genial. O sea que es un niño rico. Sí, definitivamente es el opuesto a nuestro boy. Lo topo que es pobre. Está laburando para conseguir una katana. Pero es muy cara, así que a la mierda. ¡Hostia! Es como mi caso con mi ordenador. Es que es prácticamente lo mismo. Y no, creo que no me voy a comprar un ordenador hasta dentro de 3 meses. Porque entre renta, comida, transporte. Sí, eso es verdad. Vaya por Dios. Vaya, genial.
viento se levanta, el pelo se mueve. Dios, niño de mierda. Declive. Al igual que todo, siempre hay una. Siempre hay bajadas y subidas. Oh, me acuerdo que hace un tiempo. Enrique. Ah, vale, quiere eliminar los dojos que están con el estilo este. Vamos a llamarlo el estilo suave. Y él quiere regresar a las balas antiguas. Eso no va con él, así que a la mierda. A la mierda. Verdad es que se la suda, ¿no? O sea, si el tío quiere vivir en paz. No quiere nada de muerte, pues se la suda el tema de las espadas que se extingan, estilo. ¿Ves? ¿Ves? Oh, maestro. Ah, my brother. Ah, oh, mis bragas. Oye, ¿existían bragas en esa época? Lo que tenga allá abajo. Empresa vaya a la quiebra. Nadie quiere jugársela ahí. Lo nuevo contra lo viejo. Interesante. Me voy a la mierda. Hasta la semana que viene.